Esta imagen bien podría ser titulada Las vueltas de la vida. La hinchada lo aplaudía en Alberdi en lo que es el tránsito hacia el cierre de una carrera vertiginosa. Se fue allá por 2009 del mismo club pirata en medio de un conflicto iniciando una carrera internacional que lo llevaría a México y a Italia. Volvió un día a un Belgrano aún en el ascenso, poniéndole el pecho al desafío de recuperar aquel vínculo que no podía terminar mal. El domingo pasado, con la cinta de capitán de su equipo ya en primera división, al fin encontró el broche final que había soñado. Esta noche vamos a hablar de esas sensaciones en el café de Telefe Noticias con Diego Novaretti. Diego, bienvenido. Gracias por haber venido. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué te pasa cuando ves esas imágenes ahí con los chicos, con tu familia? Emoción generalizada, emoción que no fue propia, sino que fue compartida. Ajá. Después del sufrimiento por ahí generalizado de la familia, del entorno, el poder vivirlo como se vivió el fin de semana fue algo maravilloso. Y al final, con el broche de que los niños entren llorando y con emoción a flor de piel, sin darnos cuenta de que a veces la familia sufre más de la cuenta. Algo que muchas veces el hincha en cualquier club, ¿no? Estamos hablando, no lo sabe o no lo tiene presente, ¿no? Lo que sufre la familia en momentos difíciles, como tienen todos los jugadores, ¿no? Lo que pasa es que normalmente se lo ve como un jugador de fútbol y no analizan el entorno, no analizan o no se conoce la persona como tal. Muchas veces se da un análisis sobre el jugador, pero no sabemos que detrás del jugador hay un ser humano, hay un entorno familiar, esposa, hijos, padres, que sufren. Que sin ninguna duda que es el hábito de la profesión también de que lleven estos gajes, pero también hay que entender que, como digo siempre, detrás de un jugador siempre hay una familia y un entorno que no está acostumbrada y que lo sufre peor que lo que sufre el jugador. Cuando decidiste un día, te llama Luifa seguramente, y decidiste voy a pegar la vuelta. No te imaginabas nunca el final, ¿no? O sea, estaba Belgrano en la B todavía, que terminara como terminó el domingo pasado, ¿no? Lo que ha sido ese camino vertiginoso, así. Sí, desde que soy chico que anoto las cosas que quiero que pasen. Ajá. Siempre las anoto con anticipación y proyecto a futuro lo que me gustaría que se dé a años siguientes. Pero terminarlo de esta manera, sinceramente, no estaba en los planes. Superó completamente la expectativa, superó completamente el sueño que uno siempre tuvo desde muy chico de terminar una carrera en el lugar de donde uno quiere y en el lugar que uno quería que las cosas salgan bien, como se terminó dando, y que todavía queda tiempo para poner una frutillita al postre. No todos saben el fútbol, o sea, las cosas que pasan dentro del fútbol, ¿no? De lo que estamos hablando es cuando te fuiste en 2009, fue con un conflicto, como tantas veces pasa cuando un jugador quiere seguir otro rumbo, y llegó a haber una declaración, ¿cómo fue? De persona no grata o algo por el estilo. Debe haber sido muy doloroso y justamente ponerle el pecho a este regreso habrá sido buscando saldar esa herida, seguramente. Sí, fue duro. Estuve 12 años sin salir dentro de Córdoba. Venía a Córdoba, mi señora, sus papás son de acá de Córdoba, capital. Ajá. Y llegaba a la casa de ellos y me quedaba paralizado dentro de la casa de mi suegro. No me movía, no salía dentro de la casa. Mira. Normalmente veníamos por un mes de vacaciones y ese mes pasábamos dos semanas de mi suegro y dos semanas de mis papás, o sea, en el pueblo. Prácticamente ocultos para que... Oculto completamente. Qué barato. Después, a raíz de un problema que hubo en el aeropuerto, de una persona que no correspondería que actúe de esa manera, traté de proteger a la familia lo más que se podía y decidí no salir más a ningún lado y que la familia saliera sola. Muchas veces la pregunta de mi hijo era, papá, ¿y por qué vos no venís? Claro. Y simplemente no era porque no quería, sino que era tratar de protegerlos de esta situación. Por eso volvemos a lo de recién, el jugador tiene un entorno detrás que es como en cualquier familia, y el jugador de fútbol tiene los mismos problemas que tiene cualquier ser humano, de mayor o menor magnitud siempre tiene los mismos problemas. Lo que pasa es que a veces la gente te ve como el robot de jugador de fútbol y no entiende que uno se levanta mal, que uno tiene un mal día, que uno pierde un familiar y que a veces las cosas no salen como uno quiere. Claro. Y a razón de volver,
Era más una cuestión de, como le decía recién, estar convencido de que las cosas, por las buenas, siempre se arreglan, siempre se acomodan, siempre se cambian. Siempre que uno vaya con la verdad, todo se va a acomodar. Ahora, pero era fútbol, ¿no? Viste que el fútbol por ahí, la pelota por un centímetro entra o sale. Sí. Digo, y si salía mal, con todo este antecedente que me contás que tenías de, cuando venías a Córdoba, podía salir mal también, ¿no? Pero salió... Sin ninguna duda. Pero como le decía, tengo el gran defecto de que creo que las cosas siempre van a salir bien. Y confío en que las cosas van a salir bien cuando dependen de mí. Ya cuando dependen de tercero es complejo, es complicado. Pero confío mucho en lo que trato de hacer, tanto en la vida como dentro del fútbol. Y cuando aquella vez que te fuiste de Belgrano 2009, en medio de ese conflicto, ¿también sentías las cosas van a salir bien en medio de todo lo que habrá sido el impacto de eso? Y el primer año era duro. El primer año era mucho palo recibido. Era todo el tiempo recibir algún insulto, algún agravio hacia mi persona, hacia mis padres, llamadas telefónicas a mis padres que estaban en el pueblo y recibir muchas amenazas. Fue duro, pero pasaba el tiempo y me daba cuenta de que el tiempo iba a acomodar las cosas. Vuelvo a repetir, no creía que iba a terminar de esta manera como terminó el domingo, que fue para mí maravilloso. Y cuando te fuiste, la vida te llevó a jugar en Roma, a jugar en México. Por ejemplo, en Roma, ¿con quiénes compartiste? Vi que, por ejemplo, Burrizo te publicó algo en las redes cuando te despediste. Bueno, ¿qué fue eso? Cuando llegamos a Roma fue todo maravilloso el inicio. Justo mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Era como que era todo color de rosas. Me tocó compartir plantel con Miroslav Klose, con Lucas Biglia, con Lulic, bueno, varios jugadores que son reconocidos a nivel europeo y que uno los miraba en la tele y pasar a competir también con jugadores como Kaká, Balotelli, Pirlo, Tevez, varios jugadores que uno, vuelvo a repetir, los miraba desde otro lugar y después en el fútbol no terminó saliendo como uno pretendía o como uno trabajaba para que saliera, pero es fútbol. Claro, el Lazio estamos hablando, que fuiste, perteneciste al Lazio. Después, el paso por México, el Toluca, el Querétaro. Toluca, León, Querétaro. León estuvimos 2 años que compartimos con Guille Burdizo, Germán Cano, Mauro Boselli, Maxi Morales, Juan Cano Cueva. También te saludó en tus redes. Germán es un ser muy, muy especial, es una persona que nunca se cree más de lo que es. Mira. Y siempre tiene la nobleza de por ahí de hablarle a los amigos. Diego, ¿y ahora qué sigue? Digamos, termina este campeonato, estás en esta otra etapa de tu vida, ¿cómo la tenés planteada hacia adelante? El jugador de fútbol es difícil. ¿Te has venido preparando para el paso? Sí, pero no estás preparado. Ah, no estás preparado, no. Sí, porque nunca estás preparado para dejar lo que hiciste desde que sos chico y que de un día para el otro pasás a perder la adrenalina que sentías todos los fines de semana, el cariño de la gente, pasás a ser uno más. Y como digo siempre, siempre te enseñan a ser jugador de fútbol. Muchas veces dejamos que los chicos no aprendan a hacer otra cosa. Y cuando se nos termina el fútbol, personas de nuestra edad por ahí a lo mejor tienen experiencias de trabajo ya pasadas por dos o tres trabajos y nosotros nos largamos la vida desde cero. Entonces siempre digo que prepararse realmente, uno se puede capacitar, ahora estar preparado y lo dictaminará el tiempo con el correr de los días. ¿Te gustaría seguir en el fútbol, ligado al fútbol? Por lo pronto no, por lo pronto estaría un poquito alejado porque lo he dicho varias veces, empieza mi segundo tiempo de vida. Claro. Tratar de dedicarle tiempo a mi familia, a mis hijos, a mi señora. Mi señora se dedicó a cumplir mi sueño y fue tras mi sueño siempre. Ahora le toca. Le toca cumplir los sueños a ella y tratar de ser el partener que fue ella conmigo, que calculo que no lo iré a alcanzar, pero bueno, tratar de hacer lo posible. Bueno, va a ser con toda la suerte seguramente, más allá de que siempre cambia. Y la verdad que está bueno, queríamos tener el testimonio también de lo que es el ser humano que hay detrás de cada persona, sobre todo de un deportista, como el caso tuyo, ¿no? Todo lo que se ha sufrido, todo lo que implica por allí, no darse cuenta de que hay una familia por detrás, de que es un trabajo, de que hay que generar ingresos y todo lo demás, como cualquier laburante, ¿no? Pero cuando se trata de personas de tanta exposición, como en tu caso, es duro y me parece que es importante haberlo reflejado a eso para que tenga conciencia el hincha, sobre todo en estas épocas, ¿no? Sí, que tengan conciencia los chicos también, que a veces el fútbol es muy rápido, muy dinámico.
Y creemos que tenemos mucha carrera de por delante y a veces el tiempo pasa volando. Pasa rápido. Se pasa rápido y se pasa con cosas que a lo mejor nos preocupamos de más, que lamentablemente a veces no pasan. Y cuando pasan uno está preparado. Entonces creo que también los chicos tienen que entender de esa posición, entender de que tienen detrás un resguardo que tiene que ser muy importante, que es la familia. Y si la familia está detrás, yo siempre digo el caso de, no soy quien para nombrarlo, pero digo el caso de Messi, tiene un resguardo familiar. Claro, que tal cual. Ha tenido siempre los pies sobre la tierra, siempre ha tenido la posibilidad y la capacidad de ser con la humildad de siempre, al margen de que es el número uno. Claro. Gracias, Diego, y toda la suerte. ¿Eh? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Con Diego Novaretti nos despedimos hasta mañana. Buenas noches, muchas gracias.